Carlos, dentro, por supuesto que cuando surgen situaciones como las que estamos viviendo, surgen una infinidad de teorías de conspiración. Y hay que lograr identificar lo que es una teoría de conspiración de lo que es un hecho real. Y yo creo que el hecho real es que se está desarrollando la tecnología 5G y que ambos países, es más, no solo se está desarrollando, se está implementando, y que ambos países tienen una lucha fundamental para controlar el acceso a la tecnología 5G que unos se acusan a los otros de que les dará acceso a los datos que se manejan a nivel mundial, Carlos. Vamos a ver. Aquí el asunto es que el desarrollo de la inteligencia artificial, que es la base de la tecnología del futuro, se desarrolla a partir de contar con una enorme cantidad de datos, porque la inteligencia artificial es un proceso en el cual se mete tanta información a procesadores informáticos que permite establecer patrones de conducta, selecciones, que es lo que nosotros hacemos, nuestro cerebro. Es una un enorme cantidad de datos que escoge la información que requiere para realizar tareas específicas, que puede comparar, ver posibilidades. Hacia eso va la inteligencia artificial. Entonces, una de las luchas fundamentales es por el manejo de la información. Y fundamentalmente, los Estados Unidos está bloqueando hacer negocios con, con compañías chinas, eh, porque esa es la base de información que te puede llevar a tener el desarrollo de una inteligencia artificial que predomine sobre otro, sobre el otro, sobre el otro actor. Esa es la guerra. Ese es el ese es el enfrentamiento. Vea lo relevante que puede hacer el uso de inteligencia artificial de trasiego de mensajes que en la última campaña electoral en los Estados Unidos esa fue una de las de los problemas fundamentales, la intervención rusa a través de hackeo de proliferación de mensajes en el electorado estadounidense. Es decir, estamos bien, viviendo, Randall, un enfrentamiento que no se da en los campos de batalla. Se ha hablado últimamente que el desarrollo de la humanidad nos dice que no es económicamente bueno pelearnos en un campo de batalla, sino que el campo de batalla ahora es el ciberespacio. Y ahí es donde se buscan los recursos. Ahora, Ligado al ciberespacio, usted tiene también toda una lucha de recursos que son los que te permiten generar los, la, la capacidad tecnológica para lidiar en el ciberespacio. Por ejemplo, las tierras raras, el litio. Es decir, lo que te cambia es cuáles recursos son los realmente importantes en esta lucha por el poder del ciberespacio.